La Secretaría de Salud Distrital continúa con los programas para complementar el esquema de vacunación de los bogotanos. Esta vez organizó una jornada puerta a puerta en la localidad de Fontibón contra la tos ferina. 23 personas murieron el año pasado por tos ferina. Por esta razón, la Secretaría de Salud ha reforzado el programa de vacunación con 25.000 dosis gratuitas. Hoy se llevó a cabo la fase puerta a puerta buscando las mujeres gestantes. A través de esta vacuna lo que hacemos es proteger al niño que va a nacer y estos anticuerpos pasan y duran más o menos 6 semanas en el cuerpo del niño defendiéndolo contra la tosferina y en ese momento, después de la 6ª semana, puede iniciar su esquema de vacunación. Ella es una de las madres beneficiadas con la vacunación puerta a puerta que se está realizando en los sectores más vulnerables de las 20 localidades del distrito. Hay muchas mamás que a veces no pueden ir a los centros de salud y eso, entonces es mejor que vengan a la casa. Yo tengo 7 meses de embarazo y he tomado el primer control prenatal, ¿sí? Entonces yo sé que ella está bien y todo gracias a estas campañas porque me han aplicado 3 inyecciones. Pero la vacuna contra la tosferina no fue la única que se aplicó. Niños, adolescentes y adultos aprovecharon el programa para completar su esquema de vacunación. Estamos aplicándole a todos los menores de 5 años 2 goticas de polio adicional contra la poliomielitis. Estamos aplicándoles también influenza. Y para los adultos mayores lo que estamos aplicando es influenza y neumococo. La Secretaría de Salud Distrital tiene abierto el programa de vacunación diariamente en todos los puestos de salud públicos y privados. El próximo miércoles y jueves iniciará una jornada de vacunación en las 4 cárceles del distrito. Desde el barrio Florencia, en la localidad de Fontibón, Yasmín López, Noticias Capital. Gracias.